El corregimiento del Llanito es considerado como uno de los lugares turísticos del puerto petrolero, pero el estado de la carretera hacia este sector no es el mejor, así lo han dado a conocer mediante videos a algunos ciudadanos que transitan por este lugar y que manifiestan su inconformismo. Es así que hasta este lugar llegaron las cámaras de Enlace Noticias para verificar esta situación, donde se pudo evidenciar cómo esta vía está deteriorada, donde muchos tienen que esquivar los enormes huecos que se han ido formando. Según lo dicho por la comunidad, en la vía del Llanito, llegando a Cafá, hay un hundimiento en la carretera desde hace más de 5 años y el pan de cada día son los accidentes, pero que hasta el momento nada se ha hecho por mejorar uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Otro ciudadano denuncia que el puente del Llanito tiene un carril cerrado desde que hicieron la ampliación del doble carril, quedando un hueco y no lo han arreglado. ¿Cómo podemos ir a mostrar la Ciénaga San Silvestre, esa belleza natural, si la carretera está en muy mala condición? Son entre otras las quejas de esta comunidad. Lo cierto de todo es que esta es una carretera departamental que le compete a la Gobernación de Santander, por lo que hoy hacen un llamado a los entes competentes a personarse de la situación. Si el tema es mejorar el turismo, hay que empezar por invertir y tener vías en buen estado.